¿El sistema previsional lo regula la Constitución o la ley? La ley. ¿El sistema de salud lo regula la Constitución o la ley? Sin perjuicio de que la Constitución establece algunos principios para ambos derechos, pero el sistema es la ley, está regulado la ley. ¿El sistema de fármaco, de medicamento, lo regula la ley? ¿Y el sistema laboral? El Código del Trabajo es una ley. La Constitución tiene algunos principios y el Tribunal Constitucional tiene algunas sentencias. O sea, ¿se podría haber mejorado todo eso sin necesidad de una nueva Constitución? Sí, claro que sí. Eso no significa que nuestra Constitución actual no tenga problemas. No, por favor, los tiene. Yo creo que tiene varios, pero ha habido acá un engaño de aquellas personas que han dicho que esas cosas no mejoran por problemas constitucionales. Yo creo que el gran problema es que hay personas que quieren establecer un modelo de sociedad en la Constitución y hacen promesas que generan expectativas que después pueden verse fácilmente frustradas. A mí me parece que quienes quieren establecer un modelo de sociedad en la Constitución no están entendiendo cuál es el rol que una Constitución debiera cumplir en un sistema democrático. Lo que hay que hacer es habilitar la política y mejorar la política. Y para eso tenemos que tener más modestia constitucional. El mayor problema de la Constitución, el más grande, tiene varios, ¿eh? Pero el más grande, entonces, su origen, el origen de una dictadura. ¿Puedo decir algo? Mira, yo creo de verdad que hoy día no tenemos la misma Constitución que la del origen. Ha tenido mucha modificación, sí. Existen varias experiencias de países que han dictado constituciones en circunstancias no democráticas y autoritarias. Constituciones impuestas por países extranjeros, constituciones impuestas por una élite blanca, dueños de esclavos, no la Constitución de Estados Unidos, que después fueron ganando legitimidad en su origen porque permitieron que generaciones futuras fueran apropiándose de ellas. Lo importante es que las constituciones permitan el autogobierno de las generaciones futuras, porque las constituciones en definitiva son pactos entre generaciones al final del día. Ahora, nosotros hoy día tenemos una constitución que divide a los chilenos porque por distintos motivos, y su origen es uno de ellos. Lo que quiero transmitirte es que la legitimidad de origen de la constitución que vamos a hacer no nos va a decir nada respecto de la legitimidad de ejercicio en 50 años más de esta constitución. Si la constitución que hacemos hoy día no permite que las generaciones futuras se autogobiernen con flexibilidad, con democracia, esta constitución puede tener mucha legitimidad en su origen, pero va a perder legitimidad más adelante. Por lo tanto, va a ser de corta vida. Puede ser de corta vida. Si hacemos una mala constitución, puede ser una constitución de corta vida, o peor todavía, puede ser una constitución poco democrática de larga vida.